Es muy conocido en el siglo XXI los grandes legados que nos han dejado algunos de los principales líderes que han desaparecido, unos por el paso de los años y otros por enfermedades o por accidentes. Pero todos han dejado un legado que es digno de reconocerse. ¿Transformaciones grandes? Pues sí, usted puede ser un liderazgo, un líder transformador. No solo eso está sujeto a visiones como las de Mahatma Gandhi o las de Nelson Mandela, considerados grandes transformadores, o del señor Matsushita o de Steve Jobs, que fueron considerados y son considerados líderes creativos e innovadores. Estos líderes dejan un legado en personalidad. Son líderes que formaron una personalidad definida frente a sus seguidores y que son admirados por lo mismo. Grandes transformaciones, pues sí, tus transformaciones se darán en la medida que puedas inspirar a otros líderes, inspirar a los colaboradores, inspirar a quienes están preparándose para ocupar el camino que un día dejarás libre. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más y más, a aprender más y más, a hacer más y más, a ser mejores, eres un líder, solía decir Jack Welch, el legendario CEO o presidente ejecutivo de General Electric. Tus acciones deben inspirar a los otros líderes a hacer lo correcto. No importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud progresas, decía Anthony Robbins, sigues estando muy por delante de los que ni siquiera intentan hacer algo. La proactividad. Y Anthony Robbins, el gran comunicador de liderazgo, considerado tal vez uno de los mejores tres del mundo, nos afirma en su libro Pasos de Gigante y en otro que se llama El Poder Sin Límites, que no hay nada que tu capacidad mental no pueda hacer, simplemente depende de la estrategia. Los líderes que transforman vidas inspiran a quienes los siguen, a quienes forman como líderes nuevos, para que estos trasciendan sus intereses propios por el bien de la organización, por el bien de la empresa, por el bien de la ciudad, por el bien del país. Son hombres y mujeres capaces de tener en ellos un efecto profundo y extraordinario, que saben que su comunicación va a llegar a inspirar a otros, que atienden las preocupaciones y necesidades de desarrollo de la gente que está a su alrededor, de quienes se están formando, de sus colaboradores y de sus seguidores, que cambian la visión de estos para ayudarlos a que vean el mundo en una forma nueva, positiva, proactiva, cambiante y propositiva. Son líderes capaces de emocionar. Su discurso va directo al cerebro de sus seguidores y de otros líderes. Miran de frente y transmiten con su palabra y con su mirada racionalidad, reflexión, emociones, pasión. Se entregan con pasión a aquellas cosas en las que creen. Atraen e inspiran a quienes dirigen para que estos hagan tal vez un esfuerzo adicional para lograr las metas del grupo. En ocasiones hay gente que desfallece en el camino, que cae en el camino, que no se puede levantar o que le cuesta trabajo levantarse cuando se toma una decisión. Gente que pierde la confianza en sí mismo, gente que duda, gente que no puede tomar una decisión y queda paralizado en el intento. Ahí está la labor del verdadero líder, capaz de inspirar. Si te equivocas, de corregirte. Si eres lento, de empujarte. Si te caes, de sostenerte. El liderazgo transformacional ayuda a otros a ejercer nuevos modelos de liderazgo. No muere, se va transformando poco a poco, pero por sobre todas las cosas inspira seguridad, realidad, frontalidad, honestidad.